En este video les voy a mostrar cómo nivelar con el brazo de excavación de una retroexcavadora. Esta tiene los dos modos, modo ISO y modo SAE. Bueno, modo ISO al de modo de la excavadora. Primero, ya tengo el frontal un poquito nivelado. Bueno, nivelado realmente, no tan levantado porque no es necesario. Eso es lo otro, cuando usted va a estabilizarse con la máquina, no es necesario levantar toda la máquina y bajar toda la estabilizadora, no. Eso siempre y cuando, digamos, tenga que llegar a un alcance más alto, de pronto sí. Pero cuando usted está ahí trabajando, no es necesario levantar tanto la máquina. Vamos a bajar las estabilizadoras. Voy a dejar la máquina nivelada, ¿listo? Ahora, vamos a correr acá esto, que eso con este pedal aquí corre. Y quedaría acá. Vamos a hacer más para acá. Está en versión ISO modo excavadora, ¿listo? Vamos a acelerar un poquito más. Entonces vamos a poner todo el brazo allá. Y vamos a recoger suave, suave, suave. Solo, o sea, aquí la demostración solo es arañadita. Conjunto donde usted va recogiendo todo. Entonces está en la medida que se ve que se va hundiendo, entonces va soltando un poquito el stick y va haciendo la arañadita. Manera haríamos una nivelación. Bueno, yo estoy haciendo acá nada más la demostración, pero lo mismo, vamos a ir recogiendo el estribo, pero si se entierra mucho, entonces estoy haciendo un poquito más el aguilón, el estribo aguilón o uno pluma, entonces usted va recogiendo, y si usted ve que se enterró mucho, entonces usted suelta más el estribo. Prácticamente la mayoría lo hace el estribo. Entonces si usted ve que la máquina se está hundiendo, entonces simplemente usted lo que hace es ir soltando más el estribo para que no se hunda más, o sea, para que no se entierre más. Porque si usted entra, o sea, digamos yo vengo ahí y si veo que me estoy enterrando, que es con el stick que vengo arrastrando, o el de arrastre, y si veo que me vengo enterrando, entonces lo vuelvo soltando un poquito. Si lo jalo mucho, pues se va a enterrar más, entonces lo vuelvo y lo vengo soltando un poquito. Y así de esta manera, entonces haríamos la nivelación con el brazo de excavación de una retroexcavadora. Para lo que de pronto me han preguntado eso. Bueno, ahora ya lo acabo de hacer con el brazo de excavación versión excavadora. Ahora voy a hacer otro video explicándolo cómo lo hace con el brazo de excavación versión retroexcavadora o retrocargador, como tal, por lo menos los de las John Deere o los que tienen de varillaje, ¿listo? Pero eso lo voy a mostrar en otro video, pero lo voy a empezar a grabar inmediatamente. Así que en la buena.